están? Bienvenidas a un nuevo video. Voy saliendo de bañarme, mis niños van terminando de desayunar. Hoy es sábado, es mi día de descanso, que no tengo trabajo. Y pues vamos a empezar este día. Así que acompáñenme en un nuevo vlog. Y lo primero que vamos a hacer es bañar a Jaciel. Que va... No se nota que va terminando de comer. Jaciel ya quedó bañado, solo falta ponerle los zapatitos, pero está tan inquieto porque llegó su primo y él ya quiere ponerse a jugar. Lo hubieran visto, lo estaba cambiando y como si estaba peleando con un lagarto. Él se quería bajar para ya venirse a jugar con su primito. Y pues bueno, ahorita le voy a poner ya los zapatitos, le voy a dar una peinadita. Y Allison ya se está bañando. Como yo no he desayunado y ya tengo mucha hambre, voy a estar haciendo taquitos de lo que nos quedó el jueves. Este es pernil, es carnita de cerdo. Acá piqué cebollita y cilantro y ahora sí vamos a prepararnos ya los taquitos, que muero de hambre. Estamos calentando las tortillitas por acá. Y por acá está la salsita, que oigan, esto nos quedó más delicioso, no pudo haber quedado. Es la salsita estrella, literal, porque está sabrosa. ¡Provechito! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Han pasado 3 días desde la última vez que grabé. Empecé este video el sábado, iba a grabar todo el fin de semana, pero después de que desayuné mis taquitos riquísimos, me fui a mi primer clase de manejo con una escuela, con un profesional, y pues me fue terrible. Y me decepcioné mucho y me sentí muy triste y por eso ya no seguí grabando, porque me desenfoqué en lo que andaba. Porque yo creí que aprender a manejar iba a estar un poco más fácil. Y es que no está tan difícil, pero como obviamente fui con este señor que me va a enseñar y me está preparando para el examen de manejo que necesito pasar para que me den la licencia, y en ese examen no te permiten cometer ningún error, pero ninguno solo. Entonces, pues yo como primeriza, y que solo había practicado con mi cuñado y mi amiga, pues ellos no son tan estrictos conmigo, y este señor pues se dio cuenta que a la primera cometí error, y me dice, ahorita ya te bajarán del carro y no pasarás tu examen. Y yo, ay... Me estuvo explicando mucho. Ahorita ya no me acuerdo porque estaba bien nerviosa. Siento que todo lo que me dijo como que no lo capté, la verdad. No sé qué pasa conmigo. Y pues él me dijo que sí, más o menos, pero obviamente me falta mucho. Pero que no me preocupara, que eso le pasaba a todos, que era normal en mi primera clase. Y pues tengo 2 más con él antes del examen, pero la ve bien difícil. Y me decepcioné, la verdad, me puse triste. Pero ya andamos aquí otra vez. Ya como que dije, no pasa nada si no lo paso la primera. Tengo que echarle ganas. No me tengo que desanimar así de rápido. Entonces ya volví con mi mentalidad positiva. También ya no seguí grabando porque aparte que me sentí triste. También los sábados convivo con mi familia. También el domingo está una de mis hermanas aquí conmigo y pues platicamos muchísimo. Y el lunes es el día de descanso de mi esposo, entonces también pasamos por acá conviviendo y también pues hacemos nuestros quehaceres de la casa. Y pues como está él, por eso casi no grabo, porque no lo quiero incomodar. Pero pues sí, hoy es martes, empezamos nuevamente con nuestra rutina acá diaria.
Y ya fui a dejar mi niña a la escuela. Ahorita ya es un poco tarde, ya casi es mediodía. Bueno, ya es mediodía. Y ahorita ando aquí que voy a ponerme a limpiar la cocina, ya que el sábado y el domingo cocinamos aquí en mi casa. Y pues quedó así la cocina. Esta es como grasita que, como está mucho tiempo prendido el fuego, siento como que se va quemando y se va pegando bastante a la cocina. Y pues si esto uno lo va dejando, luego se pone más negro, se hace más grande la mancha y cuesta bastante sacarlo. Así que voy a limpiarla ahorita. Vean. Y para eso voy a estar utilizando este producto que se supone es buenísimo arrancando la grasa. Así que lo voy a estar probando a ver qué tal. Vamos a empezar. También voy a quitar los quemadores. Le voy a dar una sacudida a esto. Esto es un poco fuerte, tengan cuidado. Bueno, lo voy a dejar reposando un ratito. Le puse este papel así encima porque una amiga me dio esto como tips, ya que este producto es bastante fuerte y pues su olor como que molesta un poquito y así como que lo tapa según ella. Así que es un tips que ella me dio. Y lo vamos a dejar ahí un ratito y a ver si se despega tan fácil como promete el producto. Mientras tanto, me voy a poner a lavar estas cositas también. Un ratito y ya pasó un ratote. Lo que pasa es que Jaciel tenía sueño y pues a él siempre hay que dormirlo y pues lo anduve ahí paseando y ya se quedó dormidito y ahora sí vamos a continuar con la cocina. Vamos a ver cómo va esto. Oh, al parecer ha funcionado. ¡Oh! Wow, estoy súper sorprendida. Ok, vamos a ver acá. Bueno, aquí se va a ver que hacerle algo fuertecito.
Pero sí arrancó un montón. Qué chivo. Pues ya quedó la cocina limpia, miren, el producto sí cumplió, le arrancó toda la grasita que tenía ahí pegada. Y pues hoy ya tenía todo listo, así que solo me faltaba limpiar la cocina y como ya terminé, y Jaciel está dormidito, es la 1:30, me iba a poner a cocinar. Pero a las 2 voy a ir a la escuela de Allison porque me llamaron para pedirme unas pruebas de dirección. Pues voy a llevarlas. Entonces no me da tiempo de cocinar. Quiero hacer una carnita molida. La voy a hacer cuando regrese. Y pues en esta media hora me voy a poner ahí a descansar un ratito. Me lo merezco. Y pues voy a estar editando este video para ver si lo puedo subir hoy mismo. Así que pues gracias por acompañarme en un videito más. No olviden suscribirse al canal y estoy muy contenta con todas las personitas nuevas que han llegado a este canal y que me están apoyando viendo mis videitos. Muchísimas gracias y un saludito. Bye.